En el aula juzgado del campus de los Jerónimos ha tenido lugar la presentación de un programa de ayudas para investigadores denominado Prueba de Concepto, una actuación enmarcada en el plan de la comunidad de campus innovadores. Que va a permitir que los grupos de investigación, también de la UCAM en este caso, puedan pedir una ayuda para que esos resultados puedan dar lugar a un producto, a una empresa, o al menos que con este dinero que vamos a dar, que son 30.000 euros por solicitud, por concesión, les ayude a esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a subvencionar? Pues patentes, vamos a subvencionar prototipos, vamos a subvencionar plantas piloto. Y también personal que colabore en el desarrollo de estos trabajos de investigación e incluso en estudios de mercado. Los investigadores no son empresarios, muchas veces necesitan estas pequeñas ayudas para ver si la idea que tienen encaja en el mercado, y vamos a dar, como digo, 30.000 euros a las mejores propuestas, y la idea es que podamos poner desde la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa en valor todo el talento que hay en la universidad, que es mucho, ese talento investigador, para que se transforme en este valor comercial y en estos productos y empresas. Docentes e investigadores de la UCAM se han reunido en esta cita a fin de conocer los detalles de la convocatoria. En total, la institución docente cuenta con un centenar de grupos de investigación. Esta convocatoria va más orientada para todos aquellos grupos que tienen ya algún producto como resultado de sus proyectos, y concretamente a todos aquellos que tienen alguna patente solicitada o concedida, porque precisamente va destinado a eso, a explotar los resultados de las patentes. Que a su vez ayudan a proteger la propiedad intelectual y resultados derivados de esta actividad científica. Ninguna.